La Comedy Producciones. Aleluya, aleluya, le hace. Este, ¿cómo se llama? Eh, eh, Castor, Troy. Castor Troy. Castor Troy. Hola amigos, cómo están? Yo soy Juan José Cobarro y conmigo siempre está. Chaval. Y esto es Shots y en esta ocasión vamos a hablar de contracara. Qué feo nombre, ¿no? Es espantoso, espantoso contracara. Face off un hito cinematográfico sin duda alguna de los años 90 dirigida por John Woo, así es. Directorazo de acción. Sí. ¿Sabes cuál es su signature eh, scene? Las palomas. No. Las palomas en cámara lenta. Claro, claro. En el lugar menos en el lugar donde menos te lo esperes va a haber unas palomas en, por ejemplo, en, en MI2 cuando ah, las sí. cuando las dos motos se van a encontrar van en cámara lenta. Frente a unas palomas en un risco en California. En un risco en el, en el mar. Bueno, no era Sydney, ¿no? En, un, sí. en un risco. <laughs> o sea. Gaviotas, ¿no? Le hubiera echado ganas, ¿no? O sea, gaviotas. No, 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 pero si ya estás comprometido en tu carrera. ¿no? O sea, ¿quién te va a tomar palomas serio? blancas? cuando cambias tus palomas? Aparte, tenía unas... que ser palomas blancas. Sí, ah, sí. no, ¿sabes dónde está más cabrón lo de las palomas blancas? No es cierto en y 2 es en, en los túneles, cuando se hace pasar por, el, por el, uno de los goons y se empiezan a agarrar putazos en uno de los túneles y en los túneles hay unas palomas blancas y se levantan y sale ahí Tom Cruise de atrás de las palomas y se vende un patadón. Por eso te digo, o sea, si ya es tu signature move ese. Palomas blancas. ¿Quién te va a tomar en serio si cambias las palomas por gaviotas? Sí, ¿verdad? Además, las gaviotas, o sea, son unos animalotes. Sí. Siento que la gente se le olvida de qué puto estaba son. Sí, son horribles. Son espantosas. Sí, espantosas. Agresivas, de culeras. Sí. Mine. Encimosas. Qué horror las putas gaviotas. Pero sí, se la. O sea, se. Ajá, adentro de la iglesia, en Face Office. Claro. O sea, ahí siempre hay palomas en las iglesias, ¿no? Palomas blancas, una parvada de palomas blancas pues, adentro de una iglesia. Es una iglesia con cosas de qué otro color iban a ser las palomas. Patreon.com, <laughs> diagonal cine y alcohol, para que por cinco dolarucos le entren en este desmadre. Ya vamos a acabar el año, ya vamos a acabar, nos quedan dos grabaciones y a la verga todos. Ya nada más. Sí, que se vayan a chingar su madre todo. Vamos a ver este Spider-Man. Sí. No se agarra a putas la gente en los boletos, pues ya se agarran a putas ahí. Ya es un tema, ¿no? Eh, sí, pues pinche. ¿Qué? No son formas, les ponían en Twitter. No son formas. Ya conseguiste eh, tus boletos. No, porque no sé, eh, yo llego a Playa del Carmen el día del estreno. Entonces no voy a tener redes sociales del 16 al 18, que es pues la ventana para ir a verla. Y la voy a ir a ver tres veces. Una vez con... Una vez yo solo para que nadie me hable otra vez con def en inglés con subtítulos para que cuando me esté preguntando yo ya tenga las respuestas. <laughs> me mama a preguntar durante las películas. <risa> <risa> y lo sabe y lo trabaja y la quiero mucho, pero es muy preguntona. Y este y una tercera con mi papá y mi hijo y ahí le iremos a ver en, en español. español. Uh -huh. Muy bien. Entonces este, pues bueno. A ver pues una vemos. ventana de oportunidad ahí. Ok, muy bien. Este, entonces, Face Off. Tengo que ver eso también del 1900, ¿qué? 1990 1997. Ah, cerca. Gran año. Gran año el 97. <laughs> Terminamos la primaria. Entramos a la secundaria. Así es. Este, salió el Enema for the State de Blink 182, que todos lo conocimos ahí con What's My Age Again. Este, ¿Qué más pasó en el Era un poster del verano. Sí, creo que me emisión mi primer hand job en el 97. No mames, ¿en serio? Sí, sí, tenía. Sí, 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 tenía 12 años. Bueno. No, yo super fui late bloomer. Pero bueno. Sí, no. O sea, a mí me salió pelo donde antes no tenía como a Pepito Conejo <laughs> desde los 10. <laughs> no, no, no. Y además, bueno. Y entonces. A ver. A ver. Vamos a empezar por el principio. Sí, fueron al parque. <risa> Yo... <risa> What? John, ¿qué? John Woo. ¿No? <laughs> ah. <laughs> Ella <risa> lo fingió. John Woo, conocido por sus películas de acción. Sí, señor. Es ¿Tiene uno de las lo... terribles. Sí, pero, pero, o sea, pero lo terrible empezó cuando se fue a Hollywood, ¿no? O sea, ¿por qué ese güey era el director de acción en Hong Kong? Y, este, y de las joyitas noventeras que se aventó ahí en Hong Kong, sí si estaban muy, muy. Eran muy cutting edge. Y Luego, Once a Thief, mm -hmm. Hard Boiled, Hard Target, Broken que, Arrow. Hard Boiled es un peliculón. Misión Imposible 2. Wind Talkers, Wind Talkers es una mamada. de peleas. Es que ahí ya es cuando le dijeron, tú puedes hacerlo todo, padrino. Paycheck es una porquería. Sí. Es, es, está, está divertida. Está divertida, Está pero divertida. Es, pero Bien, es una mamada. Bah. Lo del espejo. Nada de... Sí, 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 sí. El espejo que tiene una curvatura especial y entonces puedes ver el futuro. No, 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 no. yo me refería a lo del espejo de, de que le dejo un mensaje en el espejo... Ah, Sí, ah, perdóname. Yo pensé que estábamos hablando... De ciencia. <laughs> <laughs> Oye, me terminé el tatuaje. Muy bien, entonces... Ah, sí, estamos todos muy orgullosos. Oye, ya soy un adulto. Ya. Yeah. motivo de celebración con sí, José. Sí. pones hasta el huevo toda la semana. <laughs> Muy bien. Este, entonces, resulta que esta película surgió cuando uh, uno de los guionistas tenía un amigo que tuvo un accidente haciendo paragliding, sí, este, ya ven, estos que hacen deportes extremos, pues eso pasa, ¿verdad? Pues sí. Este, el deporte lastima, amigos. Exacto. es que no lastima quedarte a tomar mientras ves la tele. <laughs> No sé si la Asociación Mexicana de Cardiólogos tenga algo que decir al respecto. Me la pelan, ¿eh? <laughs> agarrados a putas. ¿Sabes qué pasa con la ciencia? Que va cambiando mientras vamos descubriendo cosas. No lo saben todo. ¿Sabes qué no? Ajá. ¿Sabes qué no pasa con este. con, con el deporte extremo? Siempre alguien se va a matar. Siempre. <laughs> ¿Cuántas historias conoces de gente que se ha muerto sentada viendo la tele? Porque no son interesantes. O sea. <laughs> Seguro son un chingo los que se mueren Seguro. tomándose una cerveza viendo la tele. Es un buen final, es un buen final. No, okay. es de no, tuve una mala decisión mientras va cayendo ahí. <laughs> sí, exacto, más que incómodo para todo el mundo estar recogiendo pedazos. <laughs> pues lo que pasó <laughs> es que a, a, un, a, a uno de los, o sea, a un amigo de un guionista eh, le sucedió que tuvo un accidente en el. Eh, eh, paragliding y entonces uh -huh. le tuvieron que reconstruir todos los huesos de la cara y para poderle hacer eso le tuvieron que levantar la piel de la cara y volvérsela a poner claro y entonces Mike Warp dijo ahí está ahí está ahí el está, detalle ahí está el detalle exactamente y de aquí salió esto y dijo la ciencia me la pela Ajá, eso... yo nomás vi que le quitaron la cara y se la volvieron este, a poner eso, eso fue lo único que escuché <laughs> La investigación es para los perdedores. Así es. Original, o sea, ha habido, humo, o sea, hubo muchas manos por las cuales pasó este guión. Me queda clarísimo. Te voy a leer quiénes pudieron haber estado Uf. en lugar de eh, John Travolta y, y Nicolas Cage. Nicolas Cage. Eh, el más probable, ajá, fue... Ajá. El primero fueron Michael Douglas y Harrison Ford. Eso, o sea, cuando se pensó esta película en 1982, ¿no? Más o menos. A la mera hora ya Michael Douglas y eh, ya no quiso y ya y como que no se armó. Entonces bueno. Eh, hubiera sido otra cosa esa película. ¿eh? Ve nada más esto. Sí, no, bueno, no, 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 no. Get off my face. El que si estuvo a punto Harrison de Ford. suceder. <laughs> Get off my face. Te gustó? La referencia? Me encantó. Muy bien. Eh, el que pudo haber sucedido, que estuvo mucho más cerca, fue Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Sí, claro, porque los hubieran confundido, porque uno mide 1.90 uno y el otro 1.60, ¿no? Ay, ¿cuál es cuál? Es, Oye, cuál? Castro, ¿creciste? Un poquito. Sí. Oh, yo siempre estuve de este tamaño. Oye, como que la voz, ¿no? Incluso, ¿de qué estás hablando? Y el otro con la boquita sí. chueca. Terrible, <laughs> terrible idea. Terrible. La idea más ochentera del mundo. Te digo que todas las películas en los ochentas se hacían en coca, güey. O sea, ¿quién tomó esa decisión, güey? No, no, no. Bruce Willis y Alec Baldwin. Eso hubiera funcionado. Eso hubiera estado mejor. O sea, Ale Baldwin en los 80, sí, sí era un tipo, o sea, que daba el, el perfil de héroe Eso acción. tiene que haber sido principios de los 90, seguro. Sí, sí. O sea, sí, esa sí la veo, pues. O sea, no, no piensen en Ale Baldwin ahorita. No, ma. Piensen en ese Ale Baldwin de los 90, que sí estaba flaquito y caritón y. Hubiera funcionado, hubiera funcionado. Hubiera funcionado mejor. Al Pacino y Robert De Niro. No, bueno, eso ya, no, eso es una mamada. Así que, está, o sea, por favor. ¡Ay! <laughs> Uh, este <laughs> uh, my face! <laughs> eh, y con Robert De Niro ahí haciendo su carcio. No, 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 no. Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. ¡Uf! <laughs> ¡Uf! Imagínate nada más Uf, quería de película. ¡Uf! <laughs> hubiera pagado lo que fuera por ver esa mamá. Es más, que lo hagan ahorita. Exacto, todos geriátricos, los dos. Aparte la cara de Steven Seagal ahorita es como, de, como del triple de lo que era en esa época. Con la carita de bandama así. Le hubiera sobrado un chingo de, de cachete. Bien estirado hubiera quedado como sapo. Y Denzel Washington y Wesley Snipes. Ok. okay. Ese, ese no hubiera estado mal. los 90s hubiera estado bastante interesante. Ahora también hubo un momento en el que se consideró que uno de los dos fuera. Afro, afrodescendiente. Pues. ¿Y el otro no? Ajá. Que siento que el lo... otro... Blackface ahí. Un poquito. Siento yo que eso hubiera... Sí. Nicolas Cage ahí. Yo, What's up, mani? Levantando un par de interrogantes mm, importantes. Mm, que yo he llegado ahí. Mm, ah. mm, mm, Mane. Sí, canceladísimo para siempre. <laughs> Pobrecitos. Blackface, eh. mano. Ajá. ¿Qué tal si lo hacemos? Blackface. Blackface. Mm o alguien dijo, qué tal si uno es afrodescendiente y el otro es este es blanco y entonces ahí como que las diferencias culturales y eh, algún, al... <laughs> <laughs> algún a mí becario. no me gusta el pollo frito. Sí. <laughs> ¿Cómo que ¿Qué para te... comer sandía todo el día? <laughs> y un <laughs> ¿Qué es esto del licor de malta maldita <laughs> oh, wow. sea? ¿Por qué no podemos tomar un whisky, no? <laughs> ¿Whisky? le contesta el otro. Exacto y le meten un plomazo. Sí. Se acabó la película. película? Es... Este... <laughs> Boys in the Hood in the West Side, se hubiera llamado. Así es. Story. Y Mark Wahlberg pudo haber sido Pollux Troy. Híjole. Ajá, exacto. Yo no sé si en esa época Mark Wahlberg sabía actuar. <laughs> exacto. Porque sí, o ah, es un gran actor. Yo sé un buen o sea, actor. un buen actor. <laughs> Ajá. Decente. Entonces, o sea, hubo bueno, muchas pre... cosas que, que pudieron haber sucedido con esta película. Y lo que tenemos es esta joya del cine, man. Por favor, cuéntanos sí. la premisa. Ah, la premisa es que hay un agente... Mira, te voy a decir. Ajá. Para evitar un complot terrorista, un agente del FBI eh, se hace un trasplante facial para asumir la identidad de la mente criminal que asesinó a su único hijo. Pero el criminal se despierta prematuramente y busca venganza. Oh. Yo... Yo a mí me... Quédate con esta idea. A mí me hubiera gustado que le hubiera metido un elemento de terror. Yo sé que John Woo no le hubiera entrado, pero otro director con un pequeño elemento de terror, que es que el güey se despierta y no, no se puede poner la otra cara, sino que va buscando venganza sin cara. Ok. Es otra película, pero ok. Sí, pero no, no, gusta. es otra película completamente. Pero ahí hay una. Eh, cortesía de Juan José, ahí está, para que le escriban. No, ni más, es que... <laughs> La voy a editar. voy a pinche editar. Es más, le voy a meter un blip enorme ahí donde estoy dando <laughs> la. mejor película que estuviera sido es. <laughs> Esa es otra, pero me gusta. Exacto. Y no lo volveremos a decir nunca más por respeto a la premisa. <laughs> Híjole, pues. Es una. No lo voy a blipear, ¿eh? Ya lo escucharon. Es una cosa Soy... terrible, ¿no? O sea, no. es muy divertida. No es terrible. Sí. No es una buena película, no es buena, pero no es terrible. A mí esta no me emociona tanto. A mí me encanta, Manu. ¿Por qué? Es que es absurda. Ah, no, sin duda. Y, pero, pero, o sea, la actuación de Nicolas Cage es fulón Nicolas Cage. Y me mama. Me mama Paul Struve. Nicolas Cage y John Travolta pasaron dos semanas juntos, uh -huh. eh, hablando, es, eligiendo... Los manerismos de cada personaje y de ellos mismos uh -huh. para poder actuar como el otro. Ahora, sí, sí eso sí está bien logrado. Mm. Eso sí está bien logrado. O sea, cuando. Cuando Pollux tiene la cara de este. John Travolta. No, Castor. Sí, perdón, Castor tiene la cara de, de John Travolta. La lenta lo hace muy bien. O sea, John Travolta lo hace muy bien. Y Nicolas Cage todo el tiempo es Nicolas Cage. Porque hasta cuando hace, trata de imitar a John Travolta solo hace Poppy Eyes. <laughs> Todo el tiempo estaba, como confundido. Uf, estoy en el set correcto. Es su cara todo el tiempo. Y está verga. Y las escenas. ¿Sabes qué sí tiene bien pasado de lanza? Las escenas de acción. O sea, todas las persecuciones. Y la música está chida. O sea, vaya, si lo tomas como eso, como un ejercicio de stunts. Está bien chida. Pero sí, la película es una pendejada. O sea, este pedo de que adoptan al hijo al final es una mamada. Es una mamada. Y solo lo adoptan porque, porque en lugar de ir al psiquiatra, el, el personaje de otra vuelta decide que adoptar un niño que le recuerda a su hijo muerto es la mejor opción. Por supuesto. ¿No? ¿No es así? O sea, está... Está bien enfermo. porque lo voy aparte, a tomar en cuenta. Porque aparte es la resolución del conflicto. O sea, no es como de que, bueno, y a partir de aquí vamos a tomar terapia. No es como de ya resolvimos lo del niño muerto con un niño que se parece al niño muerto. <risa> <risa> Está bien raro eso, güey. Sale esta Elizabeth de. Es la hija, ¿no? Esta. Ay, ¿cómo se llama? La... Es Dominic Swain. ¿Es Dominic Swain? Es Dominic Swain. Ah, ok, se parece un chingo a otra actriz. ¿A quién? A la de The Girl Next Door. Ah, pero la, no me la, por Cuatro. la pero No me da por la edad. No no, 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 es Dominic Swain. Ok. Híjole, la, ese, lo de lo, los, ah, los... Lo de la hija, sí, cuando se empieza a sabrosear la hija sí está bien enfermo, pero está bien hecha esa escena, o sea... Ajá, no, 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 claro, tiene todo el sentido del mundo. Sí, no, vaya, tiene muchas cosas en contra, que es que la premisa es una pendejada, el desarrollo de la premisa es una pendejada, muchos diálogos están hechos con las nalgas... Pero las escenas de acción están chidas. O sea, toda esta conversación que tienen en, en en la primera vez que se encuentran ya con las caras cambiadas y se disparan a través de unos espejos está súper estúpido. Este pedo de te disparo a ti, pero me estoy viendo a mí. Claro. Pero porque te estoy viendo a ti. Eh, ¡Ay, qué confuso, mano! <laughs> pero por supuesto, es que ese es el sello de Joe Woo: estar haciendo esas mamás eh, cuasi, cuasi simbólicas ahí. No, pero o sea, eso es lo que también estábamos buscando en 1997, claro. este era el tipo de películas que les gustaba Uh, pues la generación de nuestros papás, ¿no? Claro. Lo que Ah, no, a mi papá le mama face off. Lo, La generación mama. X creció viendo más que nosotros, incluso, porque ellos ya podían ir al cine a ver estas cosas, ¿no? Claro. En 1997, en teoría, no debías haber entrado a ver sí. esto. Bueno, es que mi papá era un irresponsable, ah, a ver todas es... estas cosas Por con él. Él. Que sí. o sea, él, renta... él no iba al cine, pero las rentaba todas y me ponía yo a verlas ahí. Vimos el demoledor juntos <laughs> y era mi cumpleaños de tercero de primaria, me acuerdo perfecto. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Qué buena onda. Sí, 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 sí. Y lo de las coches no me lo quiso, solo se quedó callado, no me lo quiso explicar. Y menos lo del sexo ese telepático. Lo aprendí muchos años después. Así no funciona. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Sí, sí, sí. Eh, pero muy divertido. El, 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 ¿Sabes qué? Me acordé, la resolución del conflicto real. Esta donde por fin lo mata, bueno, lo mata, lo atraviesa ahí con una lancha o con... con ah, no, con un este... Con un arpón, arpón. Sí, con un arpón. Lo atraviesa por el medio. Y entonces el otro güey dice, para que no te puedas poner la cara, con un vidrio se empieza a cortar toda la cara. Y le dice, ya, vas a tener que cargar con mi cara por el resto de tu vida. Y dices, wow ¿cómo van a salir de esto? No pasan ni 10 segundos. Cuando ya sale con su cara normal, dice, bueno, trajimos a los mejores cirujanos del mundo. Y le país? reconstruyeron la cara y es como... Entonces, entonces, ¿qué? Entonces esa escena no valía para nada. Entonces toda la película no vale para nada. Pero vamos a pensarlo así, o sea... Toda la película no vale para nada, porque si ya te cambiaste la cara, y el conflicto es ese, de que no te creen, te la vuelves a cambiar. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿De qué sirvió todo eso? Sí, fue alguien apresurando ese guión así de ya, mano, ya, ya, esto lleva 25 revisiones, ya hay que entregarlo, ya. Claro, exacto. Empezamos con Nick, con, con Michael Douglas. Y ya... <laughs> sí, claro. ¿Qué cosa más? ¿Quién? ¿Quién? José. ¿eh? Pondrías hoy. ¿Channing Tatum? Ah, y Wesley. No, es cierto. <risa> y... <risa> Tom Holland. <laughs> ¿Sabes qué estaría muy chistoso? ¿Channing Tatum? Y este... Jonah Hill. My name is Jeff. 37 Jump Street. The face of... No, pero por ejemplo, si, o sea, si, si lo vas a hacer ahora, métele un elemento de parodia. Sin duda. Y hazlo un Seth, Seth Rogen, Jonah Hill. Claro. Claro. Sí, Seth sí, Rogen sí. y Jonah Hill, no mames, estaría cagadísimo. Cagadísimo. Tendrías que meter el chiste de que hay gente que ni se cuen ni cuenta que la cara. Sí. Es que me cambiaron la cara. No. O sea, te ves un poco diferente, igual te levantaste los pómulos o algo. Pensé Yo te que me ve me igual puesto eh. botox. Sí. Pásame, te hiciste un retoque claramente. ¿A quién pondrías? Channing Tatum con quién? ¿Sí con Jesse, uh, uh, Jesse Eisenberg y este eh, a Michael Cera. Michael Cera. <laughs> También. Claro que sí. No, eh. eh Channing Taylor con este. Eh, ay, ¿cómo se llama? Ugh, ¿Por qué se me fue su puto nombre, güey? ¿De dónde? De March Story. ¿De driver? Estaría es chistoso. Channing Tatum me driver. Órale. Porque aparte oh. le tienes que arreglar las orejas y la nariz. <laughs> y es todo un tema, eh. No está tan fácil con la tecnología que hay ahora, igual y sí. Quién sabe, una cara ahí 3D printed. Ajá. ¿A quién tú? No, 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 ese me está, ese me gustó, ese me gustó, no sé, oye, porque, sí son más o menos de la misma estatura, ¿no? Ay, no sé, <laughs> Adam Driver se ve muchísimo más alto que Channing sí, Tatum. Sí, ¿verdad? O sea, pero, es que, es que ese es otro factor. Tío. Channing Tatum mide 185 No, sí, es mucho más alto, mucho, mucho más alto. Y Adam Driver me, me lleva el tren. Mide, no, un 88. Ah, mira, pues ahí está. Tres centímetros, ni quien se dé cuenta. Ni bueno, quien se dé cuenta. Ahí está. Ahí está. Ya. Nah. ¿A quién hay que hablarle? No sé el qué estudio hablando. es? <laughs> es Warner, es de ¿no? Paramount. No, distribución de Paramount. Pero debe ser de, de Fox. Ahorita te digo. Y es de Disney ahora. Eh, Touchstone, Paramount. Eh, sí, ahí está, es de Disney. Ahí está, pues ya, mira, háblales. Va, querido Disney Plus. Querid... Querido Mickey Mouse. ¿Por qué no está esto en Disney Plus? ¿Sí está? ¿En Disney Plus? No, está en Star Plus. ¿Ah, yo, ¿qué? Está en Star Plus. Eres un peligro con esta cuenta Star Plus. Estás te, desatado. Te, te, te estoy dejando el algoritmo hecho un desastre, mano. Me van a reclamar después. Este... No, no, pero es que no sabes el nivel de desastre que te estoy causando. Vi... Hoy vi Hot Shots 1 y 2. Ah, Hot Shots 1 es una maravilla. Vamos a concentrarnos <laughs> en lo que está pasando aquí. Hot Shots no tiene sentido. La 2 no tiene sentido. Nada tiene sentido. Con la 1. Pero, pero hace un esfuerzo por, por conectarla. Así es como, ¿por? Ajá, ah, sí, nada. ¿cuál, no, es no. El, ¿Cuál es el punto de hacer Me eso? Sale Valeria Golino ahí. Con... Sí. Muy bien. Entonces, <laughs> esta película, otra vez. Eh... Yo creo que es uno de los clásicos de este tipo de, de, de cine, claro, o sea, sin duda alguna. Por supuesto. Pero a mí, genuinamente, no me parece de las más divertidas de Jung-woo. Uh, a mí, me, me está en mi top 3 de Jung-woo, mano. Es que otra vez, o sea, pues es que tampoco está tan difícil. O sea, o sea pues por supuesto, es esta y Misión Imposible 2, si quieres. Y, y por supuesto que Broken Arrow. Broken Arrow no está en mi top 3 man. ¿Sabes cuál es tu problema? A mí, estás equivocado. Ahí está también Star Plus. Sí, no, por supuesto que fue, lo primer. <laughs> ¿Qué? fue lo, la primera que vi. ¿De qué estás hablando? La primera cosa que pude encontrar. Código en Star flecha Plus. rota. Los Simpsons. Ah, qué padre, sí, pero Broken Arrow. Ah, yo estoy viendo Los Simpsons también, eh. Sí. <laughs> es un peligro. Yo vi las 6 Entonces, ¿alguna no? conclusión? La conclusión es que qué bueno que se acabó esa época. La neta sí. Ya estas películas de acción de este estilo, como que se toman tan en serio y son tan intensas, yo creo que tendría que llegar un director nuevo, con otra visión de las cosas, probablemente coetáneo con nosotros, a decir, no, 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 vamos a revivir esto, pero en el siglo XXI. Porque ahorita este mismo tono... Está muy nomás, difícil no. que en nuestra generación no lo tome irónico, es el asunto. ¿Tú crees? Pues claro, no mames, todo es irónico. O sea... Sí, todas las películas de acción de nuestra época son. Todos tienen un elemento de ironía. Incluso todos los remakes son burlándose de lo original. Porque todos los directores de nuestra edad les mama a ser irónicos. Pero difícilmente entonces una persona mucho más chica que nosotros va a querer hacer este tipo yo de cosas Yo creo ¿no? que no. Yo creo que al revés. Yo creo que sí va a, a ante, o sea, va a llegar alguien más joven a decir: Es que estas son las películas con las que. O sea, que yo vi ya así como oldies de mis papás y me super mamaban. Esto de, o de mis abuelos, lo que sea, y me super mamaban y quiero intentar hacer esto. Pues, ojalá. Jóvenes cineastas. <laughs> Por favor, escuchen el llamado. <laughs> o oh, no, eh. O sea, <risa> <risa> andamos bien, andamos bien. No. Bueno, listo. Algo listo. más? Nada más. Muy bien. Bueno, nada más que decir más que Nicolas Cage es el, el actor más importante de los 90. Punto. Y posible you y otra vuelta también, eh. Ah, no, 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 no. Es que esto era enorme. No, claro. Enorme. Claro. Que estuvieran ellos dos. Por supuesto. ¿Qué? Estábamos locos, Barbaridad. Salvador. Estábamos locos. Todos. Nicolas ¿sí? Cage era un actor. Nicolas Cage hizo Con Air después o sea, y La Roca. O sea, era, era el, el actor de acción. Una cosa ridícula. Yo soy como José Covarrubias y conmigo siempre está. Chava. Y esto es Shots.